Hemos sido mejores incluso en la eficiencia de los recursos, y yo tengo un compromiso que no les puedo fallar a los trabajadores, porque les he pedido un compromiso muy firme con la ciudadanía y yo no puedo salir el día de mañana con que no se puede. ¿Está garantizado? Yo lo voy a garantizar de alguna forma, como estoy garantizando también la obra pública. No dejamos de hacer obra pública. Ya lo vieron, como en las grandes ciudades del mundo, de noche trabajando y en el día inaugurando, pero sin molestar, sin hacer perder el tiempo a la gente, sin generar molestias, estrés. Alguien va directamente a su trabajo contabilizando minutos y los encuentra con una obra del municipio. Eso es lo que no quiero ver yo. Como ciudadano lo rechacé, ahora como presidente municipal hago este cambio. Es un gobierno del cambio, un gobierno ciudadano que escucha y que verdaderamente atiende lo que nos dice el ciudadano. ¿Cuánto dinero se necesita para que no? No tendría yo con exactitud el dato, pero se lo puedo generar y se lo puedo dar el día de hoy. El día de hoy mismo se lo puedo dar. ¿Qué avances hay en los proyectos que usted anunció cuando empezó la administración? ¿En los qué? Proyectos en las acciones. Ah, muchísimas acciones, de las 100 acciones, y que estamos todos los días haciendo estas acciones. Y vamos a entregarle a los 100 días el resultado bien verificado, auditado, de qué es lo que hicimos cuando planteamos. Nosotros nos planteamos nosotros mismos 100 acciones inmediatas y las estamos cumpliendo. Incluso ya rebasamos el tema de tapar baches. La ciudadanía está contenta porque finalmente durante muchos años no se atendió. Hoy nos pueden decir que estuvo a prueba, incluso con la contingencia del polímero que colocamos para tapar baches, pero yo no me quise quedar allí. Estamos ahorita en el fresado y recarpeteo, estamos pavimentando y seguirán etapas muy importantes, incluso rebasando las 100 acciones. Vamos a rebasar las 100 acciones. ¿Podría bajar todavía recursos extraordinarios? Totalmente. Siempre hay una oportunidad, siempre hay un espacio pequeño, siempre hay que estar dando así como que los argumentos, insistiendo. Siempre hay subejercicios. Hay municipios y estados que no terminan su tarea en el país, y esos recursos pues hay que ir a buscarlos. Estoy insistiendo en que en algunas partes del país hay subejercicios y hay dinero y alguien los tiene que utilizar. Y si nosotros somos los más adelantados, pues los tendremos que utilizar.